Débora, 45 años. Estupendo. Busco una persona con la que compartir aficiones, amable, cariñoso y con buena educación. Como usted. Esta es perfecta. ¿Vamos? ¿Qué haces? ¿Cómo que qué hago? Pues dale teléfono para que llame a la agencia y concerte una cita. ¿Una cita? ¿Qué? O sea, una cita. ¿Vernos? ¿Quedar? ¿Qué? ¿Quedar? No, si quieres sale por correspondencia. ¡Vamos! ¿Cómo puedes ser tan torpe? Has invadido la intimidad de un cliente. Que ya le pedí disculpas, Domingo. Vamos a ver. Estaba puesto el cartel de hacer la habitación. Aún así he preguntado y al no recibir respuesta he entrado. Es que no es mi culpa. No. Por ahí no vamos bien, Natalia. El cliente siempre lleva la razón. Y más aún si está durmiendo. Pues que ponga el cartel de no molestar. Es que lo sabe todo el mundo, Domingo. Que los Flex están aquí. Vaya que sí están. Han acabado con las existencias del hotel. Y si os descuidáis, acaban con las del Kings. A ver. Un momento. ¿Por qué no les pedimos que vengan a actuar aquí? Sí, claro, guapa. ¿Y cómo les vas a pagar? Se cotizan mucho. ¿Sí? A ver, igual les podemos convencer de que acepten que les paguemos en especie. ¿Pero qué estás diciendo? Que no hay que humillarse tanto para encontrar una actuación, Luisita. Estoy pensando en pagarle con botellas de ginebra, Miguel. Por Dios, ¿qué estás pensando? Vale, ¡qué bueno, hombre! Perdona. Me han comentado que teníamos a un afamado periodista alojado en esta suite y he venido a presentarle mis respetos. Te lo puedo explicar. Inténtalo. Mira, ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos en el entierro de tu padre sobre lo de tener un proyecto propio y ganarse la vida y todo eso? Perfectamente. Pues lo que yo quiero hacer de verdad es publicar una revista satírica. Como la que hice en la universidad. Pues que se ve que el verdadero negocio de ese lugar es que las chicas animen a los clientes a beber. Y algunas hasta se los llevan a la cama. Esto he hecho una furia. Y le he dicho que no soy una fulana y me ha dicho que si no pasaba por el aro, pues que ahí tenía la puerta. Vaya faena. Pues sí, porque me temo que este es el pan nuestro de cada día. Yo por ahí no paso. No. Me parece muy bien. Porque estoy segura de que vas a encontrar un trabajo más serio pronto. Que soy estéril, tío, que soy estéril. Espera, que para confirmar eso hay que hacer unas pruebas. ¿El médico te ha dicho que eres estéril en la primera visita? A ver, no con palabras, pero su cara lo decía tú. ¿Y eso? Bueno, porque el hombre me miraba con una cara como diciendo, pobrecito este. Otro con los soldaditos pacifistas que no quieren ir a la guerra. Me ha preguntado si bebía. Ya, o sea, que los soldaditos borrachos tampoco sirven. Tampoco sirven. ¡Arrivederci tutti! ¿Qué te pasa en la boca? Ay, ¿qué me pasa en la boca? Lo que es la ignorancia, Menchu. Pues nada, que mi amiga Menchu y yo nos vamos a la ópera y quiero que se me haga el oído porque, como todas son en italiano, o en alemán. ¿Depende del autor? Ah, pues alemán no pienso aprender, ¿eh? Y nada, pues estamos dando una vuelta para estirar un poquito las piernas antes de disfrutar de la ópera. ¿Cómo está? ¿Nervioso no parece? Pues estoy hecho un flan. Me sudan las manos, me he lavado los dientes 3 veces. Eso es lo que hacía yo cuando tenía 15 años, pues había suerte, caía algún besillo. Uy, un beso, dice. Cariño, si es su primera cita. Justo, usted hágame caso a mí. Ver, oír, callar, nada más. Es que yo creo que no voy a poder articular ni una sola palabra cuando tenga delante a Débora. Vamos a ver. Lo que hemos hablado, usted como Humphrey Bogart. ¿Dónde has encontrado esta carta? Pues al fondo de la caja registradora. A ver, abuelo, ahí dice que el banco... Abuelo, dice que usted en esa carta... Ya sé lo que dice la carta. Ahora te lo voy a explicar. ¿Recuerdas que tu tía Clara montó una peluquería en Barcelona, verdad? Sí. Bueno, pues ha sido un negocio, bueno, vamos, un desastre. Han tenido que cerrar. Para que le dieran el préstamo, tuve que avalarlo con el bar.